Mandé mi Cadillac al mecánico hace días. ¿Va a salir de viaje en esta temporada vacacional? ¿Piensa hacerlo en automóvil? Si su respuesta fue sí a ambas preguntas, debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Sergio Martínez, administrador de un taller mecánico, explica qué debe revisarse en un automóvil antes de un recorrido largo. Recomiendo mucho a los automovilistas que antes de partir, antes de salir, revisen visualmente. Hay unos puntos que se pueden manejar, revisar precisamente los conductores, como es la revisión del aceite, lo que es el nivel de refrigerante, el nivel de líquido de frenos, las luces, las llantas. Esta revisión demora apenas 10 minutos y puede realizarla fuera de su casa o en su cochera. Pero si usted desea examinar las condiciones de su auto de manera más exhaustiva, puede llevarlo a un taller mecánico, donde le harán un chequeo más profundo. Pueden ser las horquillas, las violetas de dirección, el espesor de las pastillas de freno, tanto la pastilla de freno como el espesor de los tambores o los discos. En lo económico, esta revisión no es muy costosa. Según el taller, puede costar apenas 100 pesos y tiene una duración máxima de 30 minutos. Es importante tomar en cuenta estas recomendaciones. La revisión de entre 10 y 30 minutos puede salvar su vida y la de los suyos. Cuestiones de seguridad más que nada, entonces uno puede partir tranquilo o de plano, dijimos, señores, no recomendamos que salga de viaje por esta situación. Habrá que arreglarlo y poder irse tranquilo. Así que ya lo sabe, antes de viajar, revise su automóvil con anticipación para que disfrute de excelentes vacaciones y una feliz Navidad y Año Nuevo. Jonathan Márquez, más noticias. Pero todo es por causa de mi cacharro, ¿sabes?